El paso más importante de la rutina de skincare es el protector solar. De nada vale que te compres muchos serums y te hagas mil tratamientos si no utilizas protector solar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Ay, siempre se me olvida. Probando, probando es una sección en este canal donde ponemos a prueba un producto, yo me lo aplico, lo uso durante todo el día, al final les doy mi opinión final. Es el turno para un protector solar, es una sección que les ha gustado bastante en este canal, así que vamos a poner a prueba, como ya viste en el título, este que es uno de los protectores solares más famosos en todo el mundo. Muchísima gente lo recomienda demasiado, muchísima gente no le gusta, así que yo les voy a dar mi opinión sobre este producto. Este es el Antelius de 50 SPF de La Roche-Posay. Este es el que es fluido invisible. Protege los rayos solares, de los rayos de los computadores, y es antioxidante. Dice que es ultra, o sea, que es de los que más protegen. Viene en este tarrito, por eso es tan inconfundible. Este tarrito es único. Yo me lo voy a aplicar, vamos a ensayarlo con maquillaje, a ver si se corre, vamos a ver si queda manchita blanca en la piel, vamos a ver si queda muy grasoso, vamos a hablar del precio. Así que si te interesa todo esto, sigue viendo el video, pero no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Voy a coger el pelo para que no se me ensucie el protector solar y te cuento que en este momento no tengo nada aplicado en la carita. Bueno, me maquillé las cejas y un poquito de brillo en los labios, pero en la cara no tengo nada, ni siquiera vitamina C, nada, 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 porque quiero darles mi opinión súper honesta acerca de cómo se siente este producto en la piel. ¿Sabes cuál es la cantidad necesaria de protector solar? Bueno, la cantidad necesaria de protector solar son dos dedos para aplicarlos en la cara y un tercer dedo para el cuello del pecho, así que voy a ir con un dedo en la mitad de la cara y vamos a ir viendo cómo nos va. Así se ve, es ultra fluido, miren cómo se riega y lo vamos a ir aplicando. Aquí dice que no tiene perfume incluido, pero cuando yo me lo voy aplicando sí se siente un olor, bueno, como no tiene perfume, es un olor químico. Y miren que no deja rastro blanco, se difuminó perfectamente. O sea, es como haberme aplicado un serum. Se desapareció completamente lo blanco y se esparció demasiado fácil en la piel. Debo decirles que mientras me lo estaba aplicando, sentí un poquito de ardor en la piel. Nada grave, pero sí se siente un poquitico de ardor. Me aseguro de aplicarlo bien en toda la carita. Voy a esperar unos segunditos a que se seque este lado para que lo comparemos con el lado que no ha aplicado nada. Y bueno, ya pasó un momentico y vemos que no se ha secado mate del todo, deja un pequeño brillo en la piel, pero no es demasiado, pero se siente súper cómodo en la piel, no es como que se siente pegotudo ni nada. Miren que se ve súper natural, que este lado está completamente mate, acá se ve un tricito de brillo. Voy a aplicar el segundo dedo a este lado. Miren que es que se difumina solo. Y también me lo estaba aplicando y también me estaba ardiendo un poquitico la cara. Estaba tratando de buscar los ingredientes y no los encontré, porque creo que hay otro de estos como en la misma presentación, pero es mineral, así que este es químico. Lo que hacen los protectores solares químicos es que absorben toda la luz y no dejan que penetre en la piel, por eso se crea una pantalla. Bueno, ya me lo apliqué en los dos laditos. Miren que no nos deja la cara mate del todo, así que tengan eso en cuenta. Se siente súper cómodo en la piel, el olor casi que se desaparece después de haberlo difuminado. La mano sí queda oliendo, así que mejor lávatela. A mí no me gusta el olor, aunque es raro porque no trae perfume. Bueno, debe ser alguno de los ingredientes que ya como que tiene su olor propio, entonces a eso es a lo que huele, pero sí, no me gusta el olorcito. Voy a ensayar a ver cómo se ve con la base, a ver si empieza a hacernos efecto borrador. Bueno, me apliqué base, me apliqué corrector y no me hizo efecto borrador para nada. Antes se ve súper bonita la piel. Usé una base mate y miren que no me quedó mate de todo, así que el protector solar me dio como un poquito de glow. Me parece que se ve súper bonito y difuminó perfectamente. Este protector solar en Estados Unidos tiene un precio aproximado de $33. No sé por qué está tan costoso. Yo creo que en España rondaba los 12 euros. En Estados Unidos, $33. Y acá en Colombia lo estaba mirando en línea estética y vale 105.900 pesos. Recuerda, antes de utilizarlo siempre lo debes mezclar. Check, check, check. Y bueno, ¿qué les digo? A mí me gustó mucho el protector. Me parece que se difuminó demasiado rápido. Me parece perfecto para las personas que siempre tienen afán y que dicen que no tienen tiempo. Y que dicen que no tienen tiempo en nada, que están corriendo, que tienen hijos, porque
porque se difumina demasiado rápido, no tienes que estarte difuminando porque va a quedar blanco. Entonces me parece demasiado práctico. Se lo recomiendo a las personitas que tengan la piel seca, mixta o normal. Ya si tienes la piel grasita, puede que no te funcione tanto, porque aunque diga toque seco, sí te deja la piel un poquito brillante. Aunque me encantaría leer en los comentarios si tú tienes piel grasa y lo has utilizado, ¿qué tal te fue? Cuéntame. Definitivamente me parece una buena inversión, aunque obviamente es más costoso acá en Colombia, pero es una buena inversión. Recuerden que el paso más importante de la rutina de skincare es el protector solar. De nada vale que te compres muchos serums y te hagas mil tratamientos si no utilizas protector solar todos los días, absolutamente todos los días, así no salgas de tu casa, te lo retoques cada 4 horas. Esto de retoque no es porque la piel lo absorba, la piel no absorbe los productos cosméticos, sino porque como producimos sebo, a medida que pasan las horas del día, él se va como cuarteando, él se va, ya no queda homogéneo, ya no crea esa pantalla. Entonces hay lugares en la cara donde te puede volver a pegar la luz y los rayos, y ahí es donde te puede causar enfermedades, manchas. Por eso es importante reaplicarlo. A mí me parece que la piel quedó súper bonita, miren, con la base quedó súper natural. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo esta reseña. Recuerdo que tenemos reseñas de otros protectores solares, se las voy a dejar aquí la lista de reproducción para que ustedes vayan y lo vean y escojan su protector solar favorito, el que más se adapte a su tipo de piel. Me encantaría que siguiéramos conectadas, por eso te dejo aquí mis redes en Instagram y en TikTok, estoy como @andreamesamakeup, subo videos todos los días, y mi cuenta personal, que es @andreamesat, es de lifestyle y viajes. Mi marca de cosméticos hermosa que la tienes que conocer es @idealcosmeticsco. También tenemos página web, que es idealshop.com.co, para que ingreses y te antojes de cositas. También te cuento que yo soy maquilladora profesional hace más de 6 años y creé un curso de maquillaje profesional social. En la cajita de descripción te voy a dejar el link donde tú puedes ingresar y mirar el programa, a ver si te antojas y te inscribas y haces el curso conmigo. Yo por ahora me despido, te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!